gracias por estar pendiente de un nuevo segmento de Salud para Todos. Como siempre, estamos listos para llevar hasta sus hogares información responsable de salud que pueda ayudar a mejorar su calidad de vida y la de su familia. El día de hoy, como es lunes, nos acompaña la doctora Marta Montenegro, quien nos continuará hablando un poco acerca de tratamientos en infertilidad. Si usted podrá recordar, a lo largo de los segmentos anteriores hemos estado hablando acerca de la ovulación, también cuáles son los problemas más comunes que pueden generar la infertilidad tanto en varones como en mujeres. Y el día de hoy hablaremos sobre un tratamiento muy interesante en el cual la doctora Marta Montenegro es experta. Bienvenida, doctora, gracias por estar acá con nosotros en un segmento más de Salud para Todos. Bueno, es un placer para mí estar nuevamente con ustedes, transmitiéndole información que pueda ser útil para su bienestar y el de su familia. El tema de hoy es sobre uno de los tratamientos de infertilidad que se ha desarrollado en los últimos, digamos, se ha desarrollado más después de 1978. Y así como todas las técnicas de reproducción asistida. Yo tengo bastante experiencia, incluso con el primer lavado de semen hecho en Nicaragua con la primera niña, que se llama Paola. Y luego productos que ya están de 20, 25 años, bebés, ¿verdad? Entonces me gustó este tema para darle una alternativa a las pacientes que por alguna u otra razón no han salido embarazadas. Y la opción de tratamiento que hablaremos el día de hoy es inseminación intrauterina, doctora. Específicamente, ¿de qué se trata este tratamiento? Bueno, es algo muy interesante. Si me ponen la primera lámina, ahí vamos a ver en la imagen lo que es el aparato genital femenino visto de perfil. Uh-huh. Ahí hay un instrumento que se introduce en la vagina y lo que se mira como rosadito es el útero en la parte hacia arriba, ¿verdad? Entonces y una mano que ven ahí que tiene una jeringa y una cánula muy fina que llega hasta dentro del útero. Entonces, la inseminación intrauterina es el depósito del semen preparado dentro de la cavidad uterina. ¿Qué cosa es semen preparado? Es un semen capacitado que sufre, que nosotros al semen le hacemos lo que se llama un lavado para retirar el plasma seminal y solo queden los espermatozoides, y con eso podemos hacer varios métodos para obtener los mejores espermatozoides e introducirlos a través de una cánula muy especial en el útero. Y también para hacer ese procedimiento hay que tener una preparación del paciente de antes y un control después. ¿Cómo debe ser esa preparación, doctora, tanto antes y ese control luego para las pacientes que desean realizarse este tipo de tratamiento? Bueno, hay requisitos para hacer la inseminación. Primero, para ver si la persona es candidata, porque existen varios tipos de inseminaciones, una que es homóloga con el esposo y la otra es la heteróloga, que es con donante. Uh-huh. Los requisitos son, pues, que tener espermatozoides en una que sean suficientes para garantizar una fertilidad, que por lo menos tenga una trompa permeable, porque esas son algunas indicaciones en el factor masculino. Cuando hay alteraciones en la calidad del semen, también se puede hacer. Antes se hacía con semen fresco o semen congelado, pero se puede hacer con semen fresco, pero preparado. Okay. Preparado con unos medios especiales y que también se puede congelar para futuras inseminaciones. La que sigue, por favor. Además de eso, están a las indicaciones en el varón cuando existen algunas alteraciones en su canal, en su aparato reproductor, que no permiten el depósito adecuado del semen en la vagina. Por ejemplo, personas que tienen algo que se llama hipospadia, quiere decir que el orificio de salida de la uretra no es en el centro, sino puede quedar en la parte de atrás del pene. O también, como en los diabéticos, que el semen se puede ir a la vejiga. Uh-huh. Y entonces no sale por el lugar correspondiente.
También cuando hay problemas psicológicos o problemas neurológicos, como personas que han tenido accidentes o daños en la columna, entonces hay métodos como para poder obtener las muestras para hacer inseminaciones. Otras indicaciones es cuando la mamá es, por ejemplo, tipo ARH negativo y ya tuvo un bebé positivo y no le hicieron la debida preparación posterior, pues para vacunarla, queda sensibilizada, ella tiene que recibir de una persona RH negativa para no sensibilizarse. Y si el esposo es positivo, a veces se recurren a donantes. Uh-huh. También cuando hay ciertas enfermedades hereditarias, también se recurren a donantes. El tema de la muestra, doctora, ¿cómo se debe preparar para el momento? Quería dejarlo un poquito para más adelante y al terminar con las indicaciones, porque también tenemos indicaciones, eso te lo voy a dejar después, ya cuando vaya a hablar del proceso de la inseminación. Uh-huh. En la mujer también hay indicaciones, por ejemplo, infertilidad de causa inexplicable. Ya tienen, todo aparece normal y todos los exámenes están bien, sin embargo no se embaraza. En algunos casos hay cierto rechazo inmunológico de los espermatozoides a través del moco cervical y entonces a través de la inseminación se pasa a través del cuello sin estar en contacto con el moco cervical y entonces no hay inmovilización. Tengo una lámina ahí de factor cervical en factores femeninos donde se pueden ver también problemas en el cuello. Son los cuellos que son muy estrechos, no permiten a veces la entrada del semen, pero sin embargo, a través de una cánula, uno los puede introducir. También hay pacientes que ese es el cuello y lo que ven allá es el moco cervical, lo que está entre los dedos. Pero hay pacientes que por una razón u otra no producen ese moco, ya sea que le hicieron un cono por algún problema oncológico o por un virus del papiloma o algo, o le cauterizaron las glándulas del cuello y no produce moco, porque el moco es el transporte de los espermatozoides hacia el útero. Pero si esa señora no produce moco, entonces aunque sea Superman de espermatozoides, no van a poder entrar, porque no tienen que, ¿cómo, quién los transporte? Uh-huh. También los cuellos que quedan están de lado, que no están en la posición central, en vez de estar en contacto con el semen, no, están como obstruidos por la pared lateral de la vagina. Entonces, esas son unas de las alteraciones, como endometriosis, digamos la otra diapositiva, la endometriosis, algún factor también, como te decía, de infertilidad de causa inexplicable y defectos anatómicos que no permiten pues, que la señora se embarace. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Esas son las disfunciones ovulatorias, anticuerpos, antiespermas, que son los que producen rechazo. Que algunas historias. Con el marido no podía tener hijos, pero se volvió a casar y ahora tiene 4. Entonces, como dice, es que le tenía el R al marido. Pero son anticuerpos, antiespermas. Ahora con la inseminación, pues nosotros podemos ayudar pues, con esas cosas. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos? Sí. Tenemos que la paciente primero que esté en edad reproductiva y chequearle las hormonas que de la ovulación, sus estrógenos, su tiroides, su reserva ovárica, porque hay personas que son jóvenes pero sus ovarios son envejecidos. También mandar un ultrasonido del comienzo, entre el 2 y el 4 día de la menstruación, para ver cuántos folículos van a madurar, porque hay ciertos requisitos de que si tiene muchos no se puede. Por lo menos tiene que tener una trompa permeable, porque esto es mecánicamente que se va a encontrar naturalmente el óvulo con el esperma. Y si las dos trompas están obstruidas, esto no se puede dar. Y también que tengamos un análisis de semen con un cultivo que no haya ninguna infección de por medio. Vamos a hacer una pausa comercial, doctora. Sí. Y a usted en casa, recuerde que al volver de la pausa comercial puede realizar sus llamadas en vivo y directo para también hacer esas preguntas que tenga respecto a este tema. Así que no se quede con esa duda. Al volver aparecerán los números en pantalla. Ya regresamos con más.